Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Estimado socio, actuamos empáticamente desde tu mirada, intereses y necesidades. Tú como nuestro centro y motor, y en apego a nuestros principios cooperativos, nos solidarizamos con acciones concretas en tu beneficio. Nuestro compromiso es contigo y con nuestra comunidad. Somos incluyentes y seguimos apostando por ti como motor de crecimiento, querido socio. Queremos seguir impulsando el desarrollo económico y social, por lo que en esta contingencia mantenemos a tu disposición nuestros productos de crédito para que puedas hacer frente a las adversidades que se te presenten. Queremos seguir impulsando a México y tu desarrollo. Hola amigos de La Gambeta, gracias por acompañarnos como cada lunes. Hoy otra vez estamos ya listos para llevarles lo mejor de la información en la semana. Ya muchas cosas que se han comentado, pero que bueno, tendremos un análisis un poco más a fondo, algunas novedades y por supuesto el punto de vista de cada uno de nosotros. La situación de Atlético Morelia, tuvimos una plática con Vilchis, él desmiente que haya sido o haya negociado más bien con la escuadra de Atlético Morelia. También platicamos con Horacio Rocha, dice que ve con tristeza este festejo por el 39 aniversario del ascenso de Atlético Morelia. También, pues, una lamentable noticia, Gil Tobar, que es un ícono pionero del canotaje competitivo en Michoacán y en el mundo michoacano, orgullosamente, falleció este fin de semana, que ya platicaremos también. Y, bueno, hablaremos también con José Alfredo Pérez Ferrer, presidente de Reboceros de la Piedad. Hay novedades. Y parece que ya hay un proyecto estable para la capital rebocera. Serge, ¿cómo estás? Buen día, buena noche, más bien. Hola, ¿qué tal, Ismael? Eduardo, auditorio que nos sigue a través de nuestras distintas señales por las cuales damos cobertura en Facebook a través de SM Deportes y, bueno, pues por el canal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También en YouTube, por ahí en tu página, Ismael, IH Deportes. Ahí nos pueden encontrar cada lunes para enterarse de nuestro análisis que hacemos cada semana de acuerdo a lo que pasa en el deporte michoacano y algunas otras partes de la órbita del globo terráqueo, ¿por qué no? Pues sí, han pasado ya cosas distintas dentro de los equipos de fútbol profesional, ya lo mencionabas, lo de Reboceros. Por lo pronto se van a realizar las visorías en las próximas horas y próximos días, donde también se busca nuevos integrantes que ya hayan sido partícipes en alguna categoría profesional, ya sea, no sé, tercera división, Liga Premier, ¿por qué no el profesionalismo o la Liga del Máximo Circuito? Y también habrá visorías también en Europa, fíjate, también allá en la Perla de Cupatixio tendrán visorías en los próximos días. Bueno, fíjate que Lalo, te doy la bienvenida, una historia muy similar que se vive en Morelia y en La Piedad, ¿no? Sí, pues difícil por la situación de la pandemia, difícil por esta situación de la contingencia, se complican un poco los trabajos
Yo no dudo del profesionalismo y de la capacidad de la gente que está al frente de los proyectos. Ojalá que se puedan consolidar, sobre todo porque, como hemos citado en los programas, que pues se abren fuentes de empleo para mucha gente, los comerciantes que están alrededor del fútbol, los directivos, los propios cuerpos técnicos, los jugadores. Y qué bueno, como decía Sergio, que se abren esas oportunidades, tanto en Europa como en La Piedad. Les deseamos todo el éxito, ojalá que las cosas funcionen de la mejor manera. Y por supuesto, también aquí en Morelia, estoy enterado que Atlético Morelia sostendrá un partido amistoso el próximo sábado en la cancha anexa del Morelos contra Aguacateros de Uruapan, y seguramente ahí también serán visoreados algunos jugadores que vienen de este equipo de la Perla de Cupaytiza. Pues sí, a ver, hay mucha información, y si les parece vamos a comenzar precisamente con algo de Atlético Morelia. Están también en todo su proceso de conformación, ya prácticamente cerrando el registro, series de jugadores. Por allí podría aparecer algún otro tal vez, pero ya prácticamente está cerrado. Y en los próximos días, pues ya se tendrá, como señalas Lalo, partidos amistosos, que es lo importante, ver cómo se están desenvolviendo. A mí, yo lo que sigo cuestionando y manejando, que se requiere más información del interior. Solo se maneja sobre las deficientes redes, porque son deficientes las redes que tienen. Yo lo sigo remarcando, muy simples, muy sencillas. Te suben una foto y listo. Oye, ¿eso qué te dice? ¿Eso qué te maneja? ¿Eso qué información puedes darle a la afición? Lo que requerimos saber es lo futbolístico, no la parafernalia que vive alrededor. Y hay que ver ya el fondo, con qué vas a enfrentar este torneo, hacia dónde las expectativas reales de un ascenso están ahí y podemos verlo en un equipo. La mayoría de los jugadores los desconocemos, hay que ser francos, porque le dimos un seguimiento más constante nosotros a los equipos de primera división, a jugadores de primera división. Algunos tal vez sí los conozcamos o tengamos una idea, pero a mí en particular lo que me interesa es ver qué están haciendo. La situación de la pandemia no es un inconveniente. Si nos dejan entrar al estadio, podemos estar muy separados, el estadio es enorme. Podemos ubicarnos en muchos lados, que se nos dejen 15 minutos o algo, y poder estar realmente informando con bases a la afición, no solo lo que Morelia quiere manejar. También tenemos nosotros que dar nuestra opinión para la afición, para los seguidores, que son a quienes debemos de informarles. Sergio. Sí, es aún muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy apresurado también recibir mucha información. Sabemos que la estructura aún no está 100% consolidada. Se había dicho que se iba a dar quién estaba en el plantel el día de hoy, precisamente. Ponían como fecha límite el día de hoy. Ricardo Baliño lo dijo, que el día límite iba a ser después de este fin de semana. No se ha dado la información ya concreta de quién va a ser. Sin embargo, sí ya tenemos un preámbulo de los jugadores que formarán parte de este equipo. No sé, por ejemplo, este defensa que ya lo habían presentado, el jugador africano que ya había jugado en España, Jacob Agron, era uno de los jugadores que ya tenían confirmado, fue de los primeros que confirmaron, y sin embargo no es un hecho que vaya a jugar con el Atlético Morelia, luego pues de lo hecho en Zacatepec, no han podido concretar que se quede para el conjunto del Atlético Morelia, y es un buen jugador. Sí, pero no los conocemos, es la realidad. O sea, lo que yo voy a mí me gustaría saber ya cuál es la idea de Baliño con el equipo, porque va a ser una situación muy diferente a Zacatepec, no por la idea futbolística que él tenga, sino vamos a ver, el clima en Zacatepec es mucho más intenso que en Morelia, ¿sí? El pasto, allá se jugaba con pasto muy alto, se regaba antes, se acostumbraba a regar el escenario antes de cada juego. El parado táctico, saber cómo se va a manejar ahora en Morelia, cómo va a enfrentar sus nuevos partidos, ¿qué dinámica va a utilizar para la misma información que va a estar fluyendo? Conocer esos jugadores, porque regularmente cuando presentan un jugador que traen, siempre es el mejor, ¿sí? Siempre dicen que jugó aquí, que jugó allá, pero ya cuando lo ves en el terreno es una cosa muy diferente. Eso es a lo que me refiero, que hay que
empezar a ver a los jugadores, ver sus potenciales y ver hasta dónde podemos realmente confiar en un equipo muy competitivo. En Cibaliño ha comentado, Isma, perdón, Eduardo, en sí. Cibaliño ha comentado que le gusta jugar ofensivamente, buscando la portería contraria, y esa será su propuesta desde el inicio, porque ese es el estilo de juego que a él le gusta. Pero esa es una idea general, necesitamos ver el desarrollo futbolístico. Eso no lo vamos a conocer hasta que comience a rodar la pelota, o sea, esa es la realidad. Hasta que no dé el silbatazo inicial y veamos cuál es la verdadera propuesta ya en campo con este Atlético Morelia, eso no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos el día de hoy es que a Baliño le gusta buscar la portería contraria, hacer un equipo que presione y hacer un equipo que sea 100% ofensivo, o que siempre esté buscando el gol. Y eso es bueno. A final de cuentas, para el fútbol, buscar la portería contraria es bueno. Sí, pero cualquiera la busca. El problema es que sea funcional. No, pero la intensidad, o sea, vamos, o sea, sí, todos la buscamos, pero él la busca con intensidad, con la intención de hacer daño, ¿no? Es que a mí no me convencen tus palabras, Sergio. Vuelvo a lo mismo, es que solo nos dan una información por fuera, superficial. Yo quiero... No son palabras mías, son palabras de Baliño. No, por eso, me refiero a lo que comentas ahorita, no que sean palabras tuyas, me refiero a lo que comentas, que nos han mostrado el exterior. Yo quiero conocer el interior, futbolístico, no me interesa ninguna otra cosa. A eso es a lo que voy, porque hasta el momento no se nos ha permitido como medios estar adentro. Y esto se lo voy a comentar a Higuera, mañana tenemos una reunión con él, y que es algo que le vamos a comentar. Necesitamos conocer al equipo, necesitamos conocer las entrañas. No vas a tener acceso, o sea, no se puede. Y cuando estén los partidos, Ismael, no te va a poder, porque no es la misma situación que vivimos actualmente. O sea, la situación del COVID, la situación de los reglamentos, al menos los que pusieron para guardianes, gente de prensa va a haber 6 por partido, Ismael. Sí. Por eso, con las medidas se puede. Si ellos quisieran, se podría. Sí, y ahorita apenas están haciendo las pruebas para los jugadores, ¿no? O sea. Sí, sí. Bueno, también se entiende de alguna manera la premura, ¿no? Pero ojalá que pronto. Al día de hoy falta un mes para que empiece la Liga de Expansión. A un mes. O sea, esta Liga de Expansión, administrativamente, si tú lo quieres llamar, va un mes retrasado en comparación a lo que ya Guardianes lo hizo. O sea, todavía le queda un trecho largo y muy largo para que esto ya esté escrito. Bueno, un calendario 100% no existe, Ismael. Sí, pues se suponía que se iba a conocer a fines de ahora, dime si solo es culpa del Atlético Morelia o es culpa también de la Federación. O sea, en realidad eso no lo sabemos. Y Eduardo, ahorita continuamos contigo, vamos a una pausa. De nuestro campo michoacano todo es rico. Nuestro aguacate es el mejor del mundo. Nuestro limón a todo le pone sazón. Nuestras guayabas las más dulces. Y nuestro mango, el que desde casa nos hace recordar la fresca sombra de un árbol. Compra en la frutería de la esquina, en la tiendita, en la camioneta que pasa por tu calle. Hoy, los productores michoacanos nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Canontes Mahtiglawak, Asnochi San Setihitag, Achiniwei Wanetik Exekinok, Lachmomet Lamanelus Campanistok, Ashuweniminsasis Tlachteipach, Timoyakaiskis, Timokamaiskis, Omoisteyut,
se más igual y tlenki pía ni yanqui cocolinsli. Juana juesu se metroctipa, se anyampa ni monequili y canimitsasis. Tlac nimitsasis, motlacayo ni cocolismacas, y huancuali ni mitzmikis, ni se coronavirus. Tlaismatilitsli, mismanowis. Bueno, estamos de regreso aquí en La Gambeta, comentamos sobre esta situación de Morelia que nos tiene un poquito en la incertidumbre, pero ya veremos qué sucede. Sí, yo le doy una doble lectura en este sentido. Lo que tú comentas respecto de la propuesta de Baliño, el armado del once inicial, el planteamiento táctico, todas las acciones que se pueden generar sistemáticamente o no por parte del equipo. En ese sentido, la lectura va en lo que refiere al acceso a los medios para que la gente que es profesional de la comunicación pueda hacer llegar esta información a los aficionados y que ellos de algún modo se vayan familiarizando con los jugadores. Lo otro también, en parte lo que comenta Serge y también tiene la razón, en el sentido de que vamos a ver esto hasta que ruede la pelota, hasta que los juegos ya se estén plasmando en el terreno de juego. Entonces, son dos cosas que yo observo. Primero, sí esa falta de información, sí esa apertura, sí eso, información velada, y como tú decías al principio del programa, cada jugador que llega o cada contratación nueva, pues sí, es como, es el más bueno y jugó aquí y muy trascendente en su posición y le va a aportar mucho al equipo y un gran refuerzo, pero la realidad en ocasiones es diferente ya en el terreno de juego. Entonces, la mayoría de las veces... Sí, yo le doy esa doble lectura. La primera es esa facilidad, ese acceso a los medios para familiarizarse con los jugadores y proporcionar esa información a los aficionados. Y la segunda, pues esperar hasta que inicie el torneo y entonces sí ver ya en el campo la propuesta de Baliño. Y es que no es necesariamente que uno entre al estadio, simplemente la comunicación, la interacción que haya entre la gente del equipo encargada al respecto y los medios, porque... puede ser boletines, simplemente no tenemos video. Bueno, nos enviaron otro, un pequeño video de imagen de alguna visoría que se realizó, pero con boletines, con que se mantenga informado, con imágenes, si no quieren... Hay que esperar a Canarios TV, Isma, hay que esperar a Canarios TV. Ah, pues bueno, sí, yo creo que nos va a tocar estar, nos van a ver obligados a comprar ahí la suscripción o algo, ¿no?, para poder estar siguiendo. Pero bueno, solo lo hago un comentario en buena lid, entendido de que nosotros requerimos de información, de surtirnos, para poder aportar a la afición, ¿no?, a los seguidores. Claro. Solo lo hago así. Sus razones tendrán para no hacerlo. Ya mañana tendremos la oportunidad de platicarlo directamente con Higuera y ya veremos qué hay en este respecto, ¿no? Pero bueno, mientras el equipo ahí está preparándose, cada vez se acerca más la posibilidad del inicio. Y la verdad, pues, con un inicio lamentable, si ponemos ejemplo en la Liga MX, siguen mucho los contagios, sigue siendo el riesgo alto, siguen pendientes. Estaba viendo hace poco que todavía los jugadores de Veracruz no los han finiquitado con el apoyo de la federación, sigue habiendo muchos pendientes. Lamentable nuestro fútbol mexicano, es una realidad. Yo creo que no hay federación más desprestigiada en el mundo que la mexicana, yo creo. Porque no veo que haya tanta irregularidad como es aquí en el fútbol mexicano. No comenta nada. No, yo estaba esperando si Sergio iba a comentar algo. Sí, lo que pasa es que... el desprestigio de la Liga Mexicana, no sé si hacia afuera se vea tanto, porque le han dado cierta copia a algunos modelos que han adaptado, al menos en lo que es la disciplina, Israel, en lo que es el asunto disciplinario, se ha dado o se ha puesto la Liga Mexicana como ejemplo para las ligas internacionales. O sea, tan desprestigiada, no sé, pero que sea
infame lo que pasa en esta liga, eso no está en debate, creo que es claro, ¿no? Sí, hay veces simplemente el hecho de ver esta situación de Veracruz, los jugadores llevan 9 meses, oye, sin cobrar, sin trabajo, o sea, si no hay un poquito de humanidad en la federación, qué lamentable la... Sí, yo creo que en ocasiones los modelos se imitan parcialmente y es diferente la cuestión administrativa, la cuestión operativa, la cuestión competitiva y habría que atender a cada uno de los rubros y sí, como tú comentas, es lamentable que los jugadores de Veracruz a la fecha no hayan podido cobrar. Es una situación muy complicada, pues seguramente muchos de ellos tienen familias, hijos que mantener, bocas que alimentar. Y siempre, bueno, también compromisos económicos, no sé, rentas y pendientes de pagos de cualquier tipo de índole, ¿no? Aquí el asunto es que sí, la federación pues trate de aportar. Yo no creo que estén limitados los recursos en ese sentido. Se pide una fianza a cada equipo al inicio de la temporada. Hay un recurso para eso específicamente. Para esto existen las fianzas. Pero, oh sorpresa, nos damos cuenta que Veracruz no dio fianza. Que la fianza que tenía que aportar nunca se hizo presente. Entonces, también eso, pues, cuestiona un poco el funcionamiento de la gente que es responsable de eso, ¿no? Bueno, pero pues ya estaremos analizándolo más ampliamente con el transcurrir de las semanas, a ver en qué para esta historia. Por lo pronto vamos a cambiar un poquito de tema. El pasado viernes, el jueves, falleció Gil Tobar. Gil Tobar, para ponerlos un poquito en antecedente, es uno de los máximos exponentes del canotaje internacional como entrenador, como participante, y es quien sentó las bases en la isla de Urandén, de Janitzio, para el éxito que hay del canotaje michoacano. Para quienes no están muy inmiscuidos, Michoacán es una potencia en el canotaje a nivel mundial. Ahí tenemos a Everardo Cristóbal Quirino, campeón mundial de canotaje, medallista de Olimpiada, y toda la camada de canoístas que vienen parten en gran medida a raíz de Gil Tobar, que falleció este fin de semana allá en la isla de Janitzio, de donde él era originario. Fue sepultado el sábado. 33 años de maestro de educación física y toda una trayectoria de casi 13, 14 años en el canotaje. Entrenó a varios de los mejores exponentes, campeones nacionales del canotaje de Michoacán. Dejó una escuela muy grande y pues lamentable, hay que darle su justo lugar, porque si bien hablamos de Morelia mucho, incluso en Monarcas, nunca han logrado lo que ha logrado él, lo que ha logrado el canotaje michoacano a nivel internacional y mundial. Hay que darle su justa dimensión. Si bien entendemos que el fútbol es masivo y llama mucho la atención por lo que la mercadotecnia y todo lo que envuelve, porque nos gusta, pero también hay que darle su lugar a personalidades como esta, que se acaba de ir, que se acaba de dejar, pero sobre todo que deja una escuela del canotaje mexicano con proyección mundial. Así es. Una escuela muy importante que ha, como ya lo mencionabas, ha tenido grandes logros a nivel mundial, a nivel olímpico. Me parece que es un parteaguas en el canotaje también moderno en México. Su llegada, pues, a ser entrenador, al lado también de Eugenio Quirino, que también, entre ellos, también trabajaban en esa parte en la escuela y llevaron a muy buenos prospectos del canotaje y dejaron una muy buena escuela que en su momento fue un boom ahí en la isla de Urandén, por supuesto en el estado de Michoacán, y por los resultados fue un boom a nivel nacional. Su pupilo fue Juan Carlos Quirino, Juan Carlos León Quirino, y ya actualmente Juan Carlos es el entrenador michoacano, o sea, ahí va la escuela, Lalo. Sí, lo importante me parece a mí es no dejar de lado las bases, no dejar de lado ese historial y sobre todo pues los principios que en cuestión de metodología él haya implantado a la hora de establecer sus planes y programas de entrenamiento. Se tiene la evidencia, se tiene los resultados y creo que eso es lo más importante, el poder rescatar, el poder mantener, el poder dar seguimiento a esto que él hizo,
pues no solamente a manera de homenaje póstumo, sino también con la esperanza y con la ilusión de seguir obteniendo resultados, pues no solo a nivel local o nacional, sino a nivel mundial o internacional, como se mostró en su momento. No, y fíjate que sucedió un fenómeno, Serge, Lalo, porque por la cultura que existe en esa zona del estado, hay mucho consumo de alcohol. Sí. Y él, a través del deporte, muchos de esos jovencitos los encauzó a la práctica del canotaje. Luego vinieron los éxitos a nivel mundial e internacional de varios de ellos, y formó toda una escuela, es decir, transformó de alguna manera el ambiente social en sus comunidades, con todo esto que se realizó. O sea, fue más allá incluso de lo deportivo, que si bien sigue habiendo un alto índice de esta situación ahí en esa zona, pero bueno, ha contribuido de manera importante también para que muchos jovencitos voltearan a ver el deporte cuando no tenían ninguna otra opción. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a las islas, son islas como tal. Entonces su ambiente, su vida es en torno a esa isla. Cuando les da la oportunidad de ir al exterior, de conocer más, pues qué gran crecimiento social, intelectual también para los jovencitos y las personas que tienen esta oportunidad. Y también han sido más conocidas porque, bueno, constantemente tenemos la oportunidad de estar visitando estas comunidades. Pues es una de las tareas inherentes a la práctica deportiva, la prevención de problemática social. Como tú decías, pues la ingesta de alcohol en estos lugares pues es muy frecuente, es prácticamente el pan de cada día y se llega a ser costumbre. Y qué bueno que Gil Tobar haya tomado esa iniciativa de conformar las escuelas y de canalizar a los pequeños para que de algún modo, vía deporte, pues contemplen otras alternativas para su desarrollo de vida, otras opciones para poder crecer y, por supuesto, un gran paliativo para esta problemática social que de repente por ahí se manifiesta, ¿no? Sí, y así como lo comentas, las costumbres, estos hábitos que se vuelven pues ya costumbres, malos hábitos que se vuelven costumbres, hay que transformarlos como lo hizo Gil, y pasarlos a este podríamos decir, acumulación o desfogación de la energía que tenemos como seres humanos hacia las buenas prácticas. Y hoy me parece que tenemos una responsabilidad, no solo los entrenadores, no solo los maestros de educación física, yo creo que todos debemos de contribuir a cambiar ese tipo de malos hábitos, que muchos lo tenemos ya de varios años, pero que debemos de intentar cambiar, si bien ya no en uno, en las generaciones que vienen detrás, ¿no? Cambiar todas estas costumbres y no ser un ejemplo para ellos. Así es. Ya solo queda pendiente el Centro de Alto Rendimiento de Canotaje, que está ahí la infraestructura, pero no está funcionando al 100%. Ese es el problema. Faltan muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo duraremos más, Ismael? Esperemos que ya lo atiendan, ¿no? Ojalá que el gobierno del estado ponga atención en esto y asigne parte del presupuesto que se tiene contemplado para el deporte, pues para impulsar esto, ¿no? Y no esperar a que sucedan otro tipo de situaciones lamentables como esta que acaba de suceder, sino que desde ahora se invierta, porque a fin de cuentas sí es una inversión, porque se obtienen resultados, pues no solo en lo social, sino también en lo deportivo. No, pues ya está constituido, ahí nada más lo que falta es de que se le explote al 100%, que se le haga funcionar al 100%. Pero bueno, si les parece, vamos a una pausa y regresamos, vamos a hablar de la Piedad, que también hay muchas novedades. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos.
Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. En esta nueva convivencia debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Seguimos en La Gambeta, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hay novedades también en La Piedad. Por cierto, muy positivas. Le estuvimos dando seguimiento, hemos estado con la posibilidad de estar en un contacto constante con la gente que estaba en el nuevo proyecto, y ya finalmente se concreta. Shech Lalo, José Alfredo Pérez Ferrer es el presidente. Se manejaba mucho Heriberto Ramón Morales. Heriberto Ramón Morales sí los está apoyando, los está asesorando, está contactando por la relación que él tiene, pero él no está metido al 100%, sí está como asesor. Esto lo aclaro porque muchos medios de La Piedad y de otros lados manejaban que él encabezaba el proyecto. No, yo hablé personalmente con él, me dice Heriberto, yo bastante tengo con Dorados, él está metido allá mucho con Dorados de Sinaloa. Dice, de momento, como para, dice, estoy muy a gusto allá, sí los estoy apoyando, sí los estoy contactando y todo, estoy cerca, estoy al pendiente, pero la batuta la tiene José Alfredo Pérez Ferrer, la tienen varios jugadores, entre ellos Fantasma Figueroa, Carlos Morales, Darío Franco, Carlos Bustos, que incluso va a ser socio, porque está interesado en hacer una alianza para traer jugadores de Sudamérica, Flaco Gómez, todos esos que estuvieron en el proyecto de Morelia, se fueron para La Piedad y están reforzando este proyecto. El que fantasma. La verdad, fantasma, mis felicitaciones a la gente, porque parece que ya La Piedad no va a sufrir de lana. El día de hoy se supone que ya se dio la lana para que Trino Melgoza cubra para las deudas que se tenían y va a iniciar La Piedad sin deudas, sin nada y con un nuevo proyecto. Sí, excelente. Sin duda será un proyecto interesante, no solo en lo administrativo, desde pues Alfredo Pérez Ferrer, sino también en lo deportivo, que me llama mucho la atención, donde ya marcabas las figuras que estarán detrás, tanto en asesoría como algunos también invirtiendo, y Claudinho, que también me parece que Claudinho, sí, por, Claudinho. Como vicepresidente. 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 Estará Claudinho ahí. Entonces me parece que es una estructura interesante, una estructura que, como ya lo comentas, estas figuras que buscaban hacer el proyecto importante o el de mayor categoría en el estado, que era con el Atlético Morelia, no se logra llevar el comodato a sus manos, y ahora lo proponen para La Piedad. Entonces, me parece que es un proyecto que puede regresar esa confianza a la afición, porque es algo que tienes que limar. Todo eso que se ha perdido durante los años con las caídas, no vamos a ponerle los malos tratos administrativos, con estas caídas de infraestructura, las exigencias de la liga que han cambiado a lo largo de los años, me parece que esto viene con buenos brillos para La Piedad. Sí, parece que es más sólido, sobre todo en el aspecto económico, que era el problema. Creo que Trino Melgoza hizo un gran esfuerzo, pero pues él solo prácticamente, ahora estarán un poco más arropados, y sobre todo la disponibilidad de Trino Melgoza también para ceder los derechos también de la presidencia municipal, y pues todo esto que se está dando, Lalo. Sí, yo creo que hay muchas cosas valiosas que rescatar, desde luego la intervención de este grupo de exjugadores, que son gente pues que sabe de fútbol, que lo vivieron, que saben todo lo que implica,
pero también el involucrar a la afición. Y algo que me parece muy, muy importante es generar las bases de una cimentación, de una escuela, de un centro de formación o de algún tipo de centro de rendimiento, para que toda la gente que está ahí alrededor de la Piedad, los chicos puedan acceder a ese proceso formativo y en un momento dado poder llegar a divisiones profesionales o a ligas mayores. No, es que ya lo existe, ya lo existe. Hay que recordar que José Alfredo Pérez Ferrer tiene la tercera división de Zacapu, que tiene un récord de 55 partidos sin derrota. Es histórico lo que han hecho. Sí, tiene toda una estructura de varias escuelas y equipos de tercera división. Sí, a lo que yo me refería es no descuidarlo, sino darle seguimiento para que sea un verdadero semillero o una verdadera fuente de abastecimiento del equipo principal. Que eso es muy importante también tener desde un inicio, Eduardo, ¿no? Si, saber si vas a fungir como un generador de talentos o vas a buscar llegar a la liga de ascenso, ¿no? Que es elevar la categoría. ¿Por qué? Porque eso también implica inversión, porque no solo es ganar títulos. Hoy ya lo parece que lo deportivo queda en segundo plano y tienes que también seguir invirtiendo y seguir generando capital. Entonces deben de tener muy en claro hacia dónde van a querer ir. ¿Quieren regresarle ese sueño de poder volver al máximo circuito como en un par de ocasiones lo pudieron conseguir? ¿O quieren ser solamente un generador de talentos? No, ellos lo han mencionado, hasta allá se dirige todo, porque incluso tiene la esperanza de que en un futuro se dé un clásico entre Morelia y La Piedad. O sea, se hallaban sus metas. Se hallaban sus... A final de cuentas, hoy no están lejos, ¿no? Pues puede ser muy lejos, puede ser muy cerca, ¿eh? Hay que entender que en el fútbol mexicano puedes del próximo torneo teniendo dinero subir. Hasta la misma estructura, si es una estructura interesante económicamente, juegas como invitado en la liga de ascenso, ¿eh? O en la liga de expansión, así como actualmente están invitados tanto equipos filiales de Chivas y de Pumas, como equipos de Liga Premier. O como les sucedió a Uruapan, de ir de la Serie B a la Serie A por invitación en la Liga Premier. Pero si les parece, vamos a escuchar a José Alfredo Pérez Ferrer, que nos explica un poquito más sobre todos estos temas. La afición de La Piedad merece mucho respeto, y la franquicia de La Piedad también lo mismo. Es una afición con muchísimo abolengo, muchísima tradición, que nos orgullece encabezar este proyecto en La Piedad, Michoacán. Fungió como testigo de honor el señor presidente municipal de La Piedad, el honorable Cabildo, estuvo el anterior administrador de la franquicia, el contador público Trino Melgoza, y también el grupo de empresarios que vamos a invertir en este proyecto. Llegamos a un excelente acuerdo beneficiando el seguir el proyecto de Trino Melgoza en La Piedad, pero sobre todo engrandecer más el proyecto de Reboceros de La Piedad. Para eso llegamos a acuerdos, teniendo como testigo de calidad al presidente municipal, el que mi reconocimiento en lo personal es una gran persona, es un gran ser humano y muy, muy, con muchísima sensibilidad para la afición. Le interesa mucho el equipo, le interesa mucho a su gente, le interesa mucho la proyección del equipo. Eso nos lo dejó saber y en atención a eso le manifestamos un proyecto serio y con resultados a corto plazo, que le cayó muy bien el proyecto y nos dio todo su apoyo. Y los acuerdos administrativos con Trino están en la mejor disposición. Estamos precisamente ante notario público haciendo los trámites correspondientes. Enteramos a la segunda división profesional. También el presidente de la Liga Premier, Pepe Vázquez, también nos felicitó, nos dio todas las facilidades y estamos ya en comunicación con él. Está para operarlo, lógicamente, igual que el Atlético Morelia. Llegó también porque los anteriores se llevan lo que hay y todo, pero sabemos que esto es así. Sabemos que tenemos que llegar y dejar nuestra propia marca. Dependiendo del proyecto, queremos demostrar la seriedad. Vamos a equipar el estadio con las oficinas, equipos de cómputo, todo lo que sea necesario para ser altamente eficientes y tener una imagen corporativa muy seria, que la afición de La Piedad nos vea con orgullo, de porque tenemos muchísima experiencia en el armado de equipos y en el manejo de ellos.
tú puedes evitar el dengue, zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social. Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. De nuestro campo michoacano todo es rico. Nuestro aguacate es el mejor del mundo. Nuestro limón a todo le pone sazón. Nuestras guayabas las más dulces. Y nuestro mango, el que desde casa nos hace recordar la fresca sombra de un árbol. Compra en la frutería de la esquina, en la tiendita, en la camioneta que pasa por tu calle. Hoy, los productores michoacanos nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues ya escuchábamos por ahí al presidente de La Piedad. Este día lo contacté hace un momento y me comentaba que estaban viendo ya lo de la entrega del estadio Juan N. López. Ya para que ellos tengan la administración, que por cierto no le van a hacer muchas modificaciones como se señalaba ahí, y el próximo miércoles a las 10 de la mañana en ese mismo escenario ya habrá visorías, ya tendremos la oportunidad también de darle seguimiento poco a poco, ¿no? Pues éxito a la gente de La Piedad y éxito a la nueva administración. Sí, un abrazo hasta La Piedad y que venga lo mejor para el fútbol allá, porque créeme que se lo merecen al 100%. Así es. Todo va a salir muy bien, esperemos, seamos optimistas y que las cosas resulten un ganar-ganar para todos. Sí, ojalá éxito a toda la gente de La Piedad. Oigan, y platicamos, fíjense, con el Pipi Lavilchis, y pues desmintió de alguna manera lo que Higuera en su momento dijo de que había negociado con él. Él dice que no negociaron, solo le hicieron una llamada y no hubo ninguna negociación. Está sin empleo. Sí sirvió sorprendido por esta situación. Qué lamentable, fíjate que hubiera sido una buena opción. A mí me agrada, porque es un jugador, pues no tan joven, pero tampoco tan viejo, y era funcional, sobre todo en los momentos de relevo que lo metían, era explosivo, conoce bien el lugar, es michoacano, creo que era una muy buena opción. Lástima, pues, los propios intereses de Atlético Morelia, pues no les convenieron, ¿verdad? Pero como una opinión personal, creo que hubiera sido una buena incrustación ahí al equipo de Atlético Morelia. No sé ustedes cómo lo vean. Yo creo que también tiene que ver con los planes que tiene Valiño y la gente que tiene destinada para jugar esa posición. Me parece que cuando un puesto está cubierto satisfactoriamente, pues no hay necesidad de contratar adicionales. Esto no quiere decir que Rodolfo no tenga las cualidades o las virtudes para estar. El asunto es ver si ya en un momento dado la plantilla está completa y hay gente que ocupe ese lugar, pues no es como muy necesario, ¿no? Me parece que... Pero es que lo contactaron. Sí, habría que ver bajo qué circunstancias o qué condiciones, ¿no? O qué se pretendía. Más ya no se negoció después con él. De hecho, le quedaron de hablar y ya no le hablaron. ¿Sí? Aunque habría que escuchar primero las palabras del Pípila, ¿no? Ya escuchamos a Higuera, que lo había contactado, que sí, tanto a él como a Chile. Higuera en algún momento lo buscaron, sin embargo, pues no son cosas que, bueno, en su caso a Chile lo dijo, ¿no? No es algo que él esté buscando actualmente, ¿no? O sea, la realidad es que varios de los jugadores aún pretenden seguir jugando en primera división. Sí. Pues bueno, vamos, si les parece, escuchar a Vilchis y ya regresamos. La verdad que el único que me habló fue Víctor Arana. Ah, okay. Me habló hace más o menos 15 días, me saludó
Yo a él lo conozco ya de tiempo atrás, trabajamos en Querétaro. Me comentó que si me gustaría formar parte del nuevo proyecto y lógicamente le dije que sí, que yo estaba muy entusiasmado en poder estar ahí de nuevo en mi casa. Fue lo único, me dijo, te van a hablar, quería saber qué pensabas tú de este proyecto y tenemos la respuesta. Entonces, fue lo único que hablaron conmigo, esperé la llamada. Yo soy jugador libre, no tengo contrato con nadie, ando en busca de trabajo. Estaba ilusionado de poder ir para allá. Te lo confieso, dejé de ir 2-3 oportunidades que ya me habían hablado otros equipos, pero yo tenía la firme intención de regresar a Morelia. Por ahí vi una nota ayer que dijo el señor que era cuestión de dinero. A mí nunca me hablaron tema de económico, nunca se me mencionó nada, nunca me volvieron a hablar. Entonces, pues, para que quede bien claro que el acercamiento conmigo no fue después de la llamada que me hizo el señor Víctor Tarana. Bueno, pues ya escuchamos al Pipi Lavilchis. Él está bien puesto para Morelia, fíjate, ya dice que ya compró casa acá, que tiene todo. Fíjate que en su momento eso también me comentó Sansores, que entrenó, se me dijo que él no se quería ir, fíjate, porque ya tenía su casa, ya estaba instalado y volver, me comentaba. Pero bueno, el trabajo es el trabajo y le tocó migrar. Pero también es el historial de muchos jugadores que llegan aquí a Morelia y muchos ya deciden quedarse. Le sienta bien la ciudad, se sienten cómodos. Él es de Zitácuaro, hay que recordarlo. Sí, pero a lo que me refiero es que se sienten cómodos en la ciudad, tanto que pues compró casa, y bueno, también eso es como un factor, ¿no? Ojalá que los jugadores que lleguen, que deciden quedarse, pues tengan esa oportunidad de pues desempeñarse durante algunos años y defender los colores del equipo, y no solamente pues un semestre o un año y párale de contar. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, aquí seguimos en La Gambeta. En esta nueva convivencia, debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Puedes evitar el dengue, zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, regresamos a La Gambeta, ojalá que Vilchis pronto encuentre, pues, por ahí trabajo, dice que iba 9 meses, nunca le había pasado eso, fíjate. Seguro aún tiene mucho que dar, me parece que Vilchis todavía tiene fútbol en los pies, no sabemos, porque por ahí se decía que era que un asunto de que aún todavía estaba muy alta su carta, su costo, su salario. Él dijo que no era ese el tema. Pero pues yo tampoco creo que haya sido ese tema, y más por un asunto de amor a la playera, ¿no? Si algo queda claro es que este jugador
con sus, obviamente con sus limitantes, se partía el alma a cada partido, con al menos con Monarcas Morelia. Sí, él de hecho dijo, el dinero no es el problema. Como diciendo, lo que me hubieran dado me hubiera ido, pero bueno, ahí la situación de Vilchis. Oigan, y se acaban de cumplir el día de ayer 39 años del ascenso de Atlético Morelia, toda una historia. Platicamos con Horacio Rocha y él dice, la historia se acabó cuando se fue Monarcas. Como que no lo convence mucho Atlético Morelia, incluso dice que él ve muy difícil que a corto plazo logre ascender. Incluso nos quedamos con una duda, no sé si ustedes la sepan. Cuando ascendió Monarcas, se tardaron 14 años, si no mal recuerdo, con ese proyecto de Nicandro, porque en realidad fueron 39 años, ¿no? Sí, o sea, yo recuerdo que en aquel partido que se da el ascenso, algunos socios de Nicandro Ortiz, pues permanecen con el equipo, pero después poco a poco se van separando y él se queda solo prácticamente. Con todo el equipo, ¿no? El manejo, lo apoyaba por ahí la Fira Rodríguez y por supuesto don Toño Carvajal, que era quien a nivel de cancha hacía pues muchas cosas, pero sí pasó mucho tiempo para que inicialmente Atlético Morelia de Nicandro Ortiz pasara a una cervecera y posteriormente a TV Azteca. Fue una doble negociación ahí. Primero pasó a manos de una cervecera y después pasó a TV Azteca. Así es. Y luego de ahí, ¿cuánto duró Monarca? ¿Cerca de más de 20 años? Sí, más de 20 años. 21 más o menos. 21 años duró Monarcas, sí, en esa administración. Y ya con la gestión de Álvaro Dávila fueron 21 años. Y desafortunadamente este cambio de administraciones sí tenía un crescendo, ¿no? O sea, a final de cuentas sí se terminó por lograr lo que la afición quería, que era un campeonato, pero pues ya después se empezaron a descuidar los proyectos y bueno, ahora estamos aquí en el... Sí, otra vez empezando de abajo. Otra vez, pero empezando desde abajo y me parece... No, de cero, sino de abajo. Vamos a ver qué tienen los directivos, los presidentes. Me agrada mucho el esqueleto empresarial de los aguacateros y eso genera mucha confianza, o en lo personal me genera mucha confianza. Espero que sean claros, porque como ellos lo han dicho, no son gente de fútbol, pero quieren invertir en esto para darle alegría a la afición. Bueno, escuchemos a Horacio Rocha, dice que recibe este aniversario, este recuerdo, pues triste. Vamos a ver qué comenta. Ahora la verdad, con mucho pues con, ¿qué te puedo decir? Muy triste, porque la verdad que la gente que tiene dinero no piensa en la historia, en lo que se hizo durante tantas temporadas, y que el equipo no había descendido ni nada de eso. Yo creo que ahora es muy triste que se lo hayan llevado, pero bueno, uno qué podía hacer, nomás sentir igualmente, aunque sea muy repetitivo, coraje y tristeza, porque pues digamos, igual la gente que tiene el poder y el dinero, pues es la que manda y decide. Yo creo que fue un momento que en ese momento, la verdad, que en ese instante, perdón, y en ese momento no sabías la magnitud de lo que se presentaba. Porque digamos, igual, yo tengo muy presente que en el primer partido ahí en Uruapan también se marcó un penalti, que mucha gente no más recuerda, se puede decir que la final, pero también se marcó un penalti donde empatamos a uno, pero en ese penalti también lo tiro yo, lo meto, lo estoy festejando y lo repite el árbitro. Entonces la verdad que, ¿sabes qué? Pues sí, en ese momento te entra una incertidumbre en el cuerpo y decir, oh, ¿qué tal si lo fallo ahora? Y nunca, la verdad, me había pasado por la mente, y no porque haya sucedido, pero digamos, cuando te repiten un penalti y de esa magnitud y en una final, pues la verdad que sí empiezas a pensar muchas cosas. Pero gracias a Dios que se dio, yo estaba convencido de eso, y igual lo volví a meter. E igual pasa aquí en el Venustiano, que sucede eso y dice uno, ay caray,
Pero, pues igualmente, mira, esa pregunta que tú me hiciste me la hizo Cesario Victorino, en paz descanse. Una vez que él me invitó muchas veces a jugar a Oaxaca, y me dice, oye, Zurdo, ¿y qué pensaste cuando le digo, no? Pues nunca pensaste si lo ibas a fallar, fíjate que no me pasó por la mente, le digo, no porque yo te diga que era un superdotado y todo eso, no. A lo mejor todavía la inexperiencia que yo tenía, porque se puede decir que, pues digamos, no había jugado en primera división ni nada de eso. Entonces todavía estaba chavo o lo que sea, y la verdad no te pasa por la mente eso, pero más que nada yo creo que el convencimiento y la motivación que te dio, que el estadio lleno y la motivación que teníamos de toda la gente. Fue entrando el Benistón de la puerta principal del lado derecho, el penalti. Fue hacia una mano de béisbol, ¿no? Hacia el estado de béisbol. ¿Perdón? Hacia el estado de béisbol. Sí, exactamente. Es la portería que da al estadio de béisbol. Y fue un tiro, no recuerdo bien quién lo tiró, y Pepe Ledesma metió la mano. Y ahí lo marcó el árbitro, y fue que yo la agarré y lo cobré. Uh-huh. Pues digamos, con eso fue suficiente, porque digamos, sí, también igual ellos tuvieron la oportunidad, nosotros también, pero igual aguantamos y así quedamos el 1-0, aunque fue muy sufrido, pero pues eso es lo que vale a veces y lo que representó ese campeonato para nosotros. Bueno, ahí escuchamos a Horacio Racho. Por cierto, fíjate, tiene razón, comentaba que hay que recordar de que jugó dos partidos Morelia contra Tapatío. Era un equipo de Jalisco que jugó en Uruapan, esto poca gente también lo sabe. Sí. Empataron en Uruapan a un gol y aquí ganó 1-0, pero también en Uruapan tiró un penal Horacio Rocha y lo falló y lo repitió. Dice, a él se le quedó más grabado eso porque dice el temor de no meter el gol, pero sobre él recayó la responsabilidad prácticamente de los dos goles que hizo Morel. Sí, al final de cuentas lo pudo lograr, pero lo que era un hecho era que al menos Michoacán iba a tener un equipo de primera división. Así es. Y una situación fuera de lugar, fuera de sui generis, porque era Tapatío, jugaba, era una filial de Chivas. Exacto, que jugaba acá. Y no recuerdo por qué vino a jugar Uruapan. Ya lo investigaremos, ¿no? Así es, hay que investigar, Luisma, para darles el dato completo. Así es. Bueno, pues nos estamos despidiendo, Serge. Pues vamos a ver qué es lo que sucede en esta semana. Seguramente ya se tendrá claro cuál va a ser la plantilla del Atlético Morelia. Esperar el partido contra Aguacateros, que también ya empieza a calentar los motores poco a poco. Ya se llevaron también a un jugador de Aguacateros. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el fútbol aquí en Michoacán. ¿Qué sucede con la Piedad? Creo que me tiene emocionado lo de la Piedad. Sí, también a mí. Los dos proyectos son interesantes, Lalo. Pues las tres cosas, el proyecto de la Piedad, el proyecto de Atlético Morelia, que esperaremos ya ahora se den pues los nombres de los jugadores y que se den poco a poco los juegos. Y como tercer punto, pues el inicio de la Liga de Expansión, ver qué muestran los demás equipos y hasta dónde se puede llegar. Agradecerte a ti y a Serge este tiempo. Bueno, y el próximo viernes presentan al equipo Atlético Morelia, no se les olvide, ya les daremos detalles en nuestros espacios deportivos. Gracias a todos.